cabeza da vueltas. ¿Hemos llegado aquí? ¡Oh, Zenix! Esto de tomarse unas vacaciones sienta de lujo. Ya te digo, necesitaba un poco de paz. Tanto pasarme Minecraft ya me estaba estresando. Sí, a mí igual. Por fin algo de descanso. Estaba cansado de tanta aventura. ¿Qué es eso? Una tormenta inesperada se ha tomado nuestro camino, pero no se preocupen. Intentaremos rodearla. ¡Ay! ¡Vamos a morir! No, Víctor, tranquilo. Seguramente sea una pequeña tormenta. Ya verás. Se terminará rápidamente y volverá a nuestra paz. ¿Lo ves? ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Ya se me olvidaba! ¡Estamos aquí por tu estúpida idea de unas vacaciones! Ay, ¿cómo? ¡Es tu culpa que has gafado el viaje diciendo que estaba siendo muy tranquilo! ¡Si es que estaba claro! ¡Tenía que salir mal y llegar una tormenta! ¡Pero es que no podemos tener algo de tranquilidad! Encima empiezo a tener mucha hambre. Y no veo comida por ningún lado. ¿Ah, no? Pues yo sí la veo. ¡Para, Víctor! ¡Para! ¿Qué es eso? ¡Ya, párate! ¡Mira a lo lejos! ¿Qué es eso? No sé, no veo nada. Me has pegado tan fuerte que estoy mareado. ¡Pues despierta ya, rápido! ¡Porque eso de ahí es una isla! ¿Qué? ¿Una isla? ¿Sabes lo que significa eso, Zenix? ¡Sí, Víctor! ¡Significa que se vienen nuevas aventuras de Vignix! ¡Por fin ya dejamos esta estúpida balsa! ¡Adiós, balsa! ¡Adiós al mar! La infinidad del mar da mucho miedo, ¿eh, Víctor? Sí, pero por fin tenemos una isla. ¿Pero esto qué es si no hay nada? ¡No hay población! ¿Qué tipo de isla es esta? ¡Solo hay dos palmeras! ¡No! Pues casi que me refería al mar, ¿eh? Y la verdad que cuando dije de irnos de vacaciones no me refería a esto. ¡Es que qué asco! ¡Ha sido todo tu culpa! ¡No me esperes, Fénix! ¡Fénix! ¿Qué esto es? ¡Minecraft Hardcore! ¡Es verdad! ¡Tenemos Hardcore! ¡Y fíjate! ¡También tenemos sed! ¡Tenemos que beber agua! ¡Fíjate, hay una barra de sed! ¡Y también hambre! Yo, bro, pues tengo una mala noticia. ¡Tengo la barra de sed al cero! ¡Tengo mucha de sed! Bueno, yo al menos tengo media gota. ¿Qué? ¡Pero entonces vamos a terminar muriendo! ¡Pues no, Víctor! ¡No, no podemos morir! ¡Porque esto está en modo hardcore! ¡Esta es nuestra nueva serie hardcore! ¡Donde tendremos que sobrevivir en esta isla más de 100 días enfrentándonos a todos los desafíos! ¡Tendremos que sobrevivir con muy poca agua y muy poca comida! ¡Y muy pocas ganas de vivir! ¡Pues sí, porque es una isla desierta! ¡No, por eso no! ¡Porque eres una nefasta compañía! ¡¿Cómo que una nefasta compañía, Picao? ¡La mala compañía eres tú! ¡Que yo soy un gran superviviente de Minecraft! ¡Que soy muy pro! ¡Uy, sí, muy pro, muy pro! ¡Pues venga! ¡Tranquilo, Víctor! ¡Te vas a salvar en esta isla gracias a mí! ¡Te voy a enseñar a cómo sobrevivir en una isla más de 100 días en modo hardcore! ¿Cómo? ¿Cómo se sobrevive? Pues lo primero que necesitamos es algo de comida, pues si no nos vamos a morir. ¡Busca! Vale. ¡Busca comida! ¡Animales! A ver, ¡animales! ¡Hay que buscar animales! A ver, tiene que haber algún animal en esta isla. Puedo no ser vegano durante un día, ¿eh? Si no me voy a morir. Sí, porque si no te vas a morir. A ver, quiero morir. ¿Animales? Pero ¿animales? No hay nada. ¿Qué? ¡Que no hay nada! ¡Que no te la Fénix! ¿Qué? ¡Esto es una isla desierta! ¡Pero no hay ni un animal! ¡Es verdad! ¡Solo hay dos palmeras! ¿Sabes de hecho, qué significa? ¿Qué significa? Que son las mantas. No, no, las mantas. Las mantas para mí. No, las mantas para mí. Para, que me matas. ¡Te mato! ¡Para, no! ¡Que te mato yo a ti! No, estoy yo el que está medio. Vale, bueno, hay dos árboles. Vale, uno para cada uno. El que le toque la manzana es el más pro. Bueno, pero que tengo medio corazón. ¿Qué? Que no puedo recuperar vida. Que yo tampoco. Me voy a acabar muriendo. Bro, si llega la noche, ¿qué? Es verdad, ¿qué pasa si llega la noche? ¡Pues te van a matar! ¡No! 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 ¡Uy! Y si te matan, me quedaré yo solo con esta isla. Pero perderás a tu gran compañero de aventuras. ¿Quieres eso? Que yo soy el único que te puede hacer sobrevivir, Víctor, y lo sabes. No estoy tan seguro. Además, seguramente te vuelvas loco y acabas haciéndote amigo de un coco. Pero... un coco. ¡Espera, cocos! ¡Mira! ¿Qué?
¡Mira! ¡Perdón! ¡Hay cocos! ¡Ostras, hablando de cocos! ¡Qué buena! Pero, a ver, eres el mejor jugador de Islas Desiertas del mundo. ¡Claro que sí! ¡Yo sé todo lo que hay en una isla! ¡Es que te he dicho, soy un experto! ¡Me leí el primer libro de Biknix! ¡Biknix perdidos en el mar, claro! ¡Eso es lo que me está dando la guía para sobrevivir hoy! ¡Mira! ¡Un coco! ¡Un coco! ¿Tienes? ¡Ay! ¡Soy tonto! ¡Me caí! ¡Ahora sí que estoy a medio corazón, Víctor! ¡Ahora! ¡Ahora sí que tenemos muchos problemas! A ver, ¿me puedo comer el coco? ¿Qué? ¡Claro! ¡Solo se puede colocar! ¡No me lo puedo comer! ¡Hay que romperlo de alguna forma! ¡Con tu cabeza! ¡Ah, mira, con un hacha! ¡Tengo un hacha! ¿Cómo vas a poder romperlo con el hacha? A ver... ¿Sí? No... ¡Es que obviamente no se va a poder, Víctor! ¡Ah! ¡Se me ha ocurrido! ¡Cómo no se te había ocurrido antes! ¡Podemos pescar! ¡Si estamos rodeados de mar! ¿Cómo pescar? ¡Pues si no tenemos caña, inútil! Ah, verdad... ¿Pero no hay peces por aquí? Ah, sí, hay peces en esta versión de Minecraft. Sí, hay, sí. Yo no veo ninguno, ¿eh? ¡Es el mar desierto! ¡Se lo han comido los tiburones, los peces! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Tiburones? ¿Hay tiburones? Pues no lo sé si hay tiburones, pero si está vacío el mar tiene que ser porque hay tiburones, ¿no? ¡Uy, el agua está infectada! ¿Qué? ¡Acenix, las algas! ¡Las algas hasta el fondo! ¡Ay, verdad! ¿Cómo no lo habíamos pensado antes? ¡Vamos a por algas! ¡Vaya por algas! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Me hundo! ¡No puedo nadar! Creo que es por la sed. ¿Qué haces? No puedo nadar, es por la sed. ¡Madre mía! ¿Cómo que sed de qué? Que yo sí que puedo. Adiós, pringao. ¿Qué? ¿Ves cómo no se puede? ¡Te hundes! ¡Te hundes! ¿Qué? Pero no podemos... Bro, estamos encerrados en esta isla, en serio. Estamos encerrados en esta isla y no podemos ir a por algas. Vale, tenemos un problema. Estoy a medio corazón, medio muslito y cero de agua. Creo que esto es el reto más difícil que estamos haciendo, Víctor. Hay que comerse los cocos o nos terminamos comiendo entre nosotros. Pues eso no, que ya antes me has mordido una pata. Ay, madre mía, pero es que los cocos no los podemos comer. A ver, Víctor, tiene que haber algo más en esta isla. A lo mejor una cueva subterránea. ¿Somos tontos? Víctor, que ahí continúa la isla. ¡Ahí continúa! ¡Mira! ¿Qué? Pues si yo no había visto eso. ¡Que hay una isla mucho más grande! ¡Creo que sí! ¡Vamos, corre! ¡Somos inútiles! Pues porque ninguna de las dos se le había ocurrido explorar. ¿Por de los árboles? ¡Es verdad! ¡Hay más palmeras! ¡Hola! ¡Hay muchas palmeras! ¡Sigue la playa! ¡Es verdad! ¡Se ven ya muchas más palmeras! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Dime que aquí hay vida! ¡Tiene que haber vida! Tampoco veo ningún animal. ¿Por qué no veo ningún animal? Sí, hay cosas. ¿Qué es eso? Son como marrones. Ah, no sé, son arbustos. Son arbustos secos. Eso solo da palos. Yo sé que te voy a dar un palo, ya verás cómo te pille. ¿Pero por qué me vas a dar un palo? ¿Pero por qué? Pero mira, hay más cocos. Tiene que haber alguna manera. Es que tiene que haber alguna manera de comernos los cocos, ¿pero cuál? No entiendo, hay demasiados cocos. Hay que romperlos. A ver, hay que romper. A ver, vamos a pensar. Voy a hacerme herramientas. Vamos a ver. Vale. Mesa de crafteo. Y voy a hacerme una herramienta de cada, porque si no, un piquito, aunque no tengamos ninguna cueva, un hacha y una espada. Vamos a probar a romper el coco con cada una de las herramientas. A ver, vale. Coco. Vale, lo primero voy a probar con el hacha, aunque tú ya lo habías probado, no da nada, ¿no? Sí, no va. Vale, no. El hacha no rompe el coco. De hecho, el coco es indestructible para el hacha. A ver, ¿con el pico? Con el pico también. Con las... ¡Que no! ¡Eh! ¡El pico sí! ¡El pico me ha dado! ¡Sí! ¿Qué ¡El pico lo ha roto! ¡Qué ha roto! De coco! ¡Ay! ¿Qué? Me curo. ¿Serio? ¡Me da medio muslito! O sea, ¡me da medio muslito! ¡Aquí hay mucho coco! Pues, ¡pilla los cocos! ¡Pilla los cocos! ¡Pero píllalos con un pico! A ver, no he probado con la espada, a ver con la espada, a ver si se puede pico. También. ¡Bien! ¡Ya tenemos fuente de comida, por fin! A ver. Vale, dale. ¡Con la espada también! ¡Ay! ¿Cuántos me ha dado? Solo un trozo de coco. Pero si con el pico me había dado tres. Creo que con el pico da más trocitos, a ver. ¿Tres? Mira, aquí tienes el coco. ¡Ay! Pero si me ha dado solo el coco. Bueno, pues lo rompo con la espada. Y ahora me ha dado cuatro. ¡Bien! ¡Voy a comer! Voy a hacer ya estoy recuperando vida. No, espérate, dame un poquito de cocos, porfa. Bueno, venga, va, te doy un poquito de cocos. Pero cuando ya llegue yo a la máxima vida. ¿Cómo que el máximo de vida, ratón? ¡Asqueroso! ¡Casi te pego! ¡Te he visto! ¡Madre mía, cómo te la juegas! ¡Pero que me muero y me muero para siempre! Creo que ha sido así que te lo juro, vuelto. Vale, a ver, ahora consigo cocos. Vamos a conseguir cocos y reparto. Tú también consigas. ¿Tienes espada? ¿Tienes madera? Consigue madera. Yo no puedo ni correr. Yo tampoco puedo correr. Estamos en las mismas condiciones, pringao. Aprende un poco de supervivencia. Y así conseguimos nuestra fuente de comida en la isla. Nuestra primera misión fue conseguir cocos. Vale, este árbol me ha dado 5 trocitos de coco. ¿Tú cómo vas? Yo tengo 7. Ahora mismo. Yo estoy a punto de recuperar todos mis muslitos. Y cuando los recupere, empezaré a regenerar vida. Vale. ¡Más cocos! Vale, yo tengo suficiente. ¡Uy! ¡Ostras! Este me ha dado 4 de golpe. ¡Ya puedo recuperar todos los muslitos, Víctor!
¡Qué asco! ¿Has visto cómo sé más rápido que tú? ¡El mejor superviviente de Minecraft! ¡Y ahora recupero vida! Nah, ese puede ser yo, ya verás. ¡Víctor! ¿Qué ¡que no estoy recuperando vida! ¿Por qué no recupero vida? ¡Claro, inútil! Por la sed. ¿Cómo la tienes? La tengo al cero. ¡No me digas que también tengo que recuperar la sed! ¡Pues claro! ¡No! ¡Es lo que no me hacía correr a mí! Es verdad, tampoco puedo correr y tengo toda todos los muslitos. ¡Pero esto sí que está muy complicado y dentro de poco se va a acabar haciendo de noche! Ay, ¡pero que no, Fénix! ¡Que no es tan difícil! Lo único que tenemos que hacer es usar lo que tenemos en los pies. La arena. ¿La arena? ¿Pero cómo me va a curar la sed en la arena? ¿Tú eres tonto? Papo, porque la podemos fundir y hacer frascos de cristal. ¡Ah! Y así pillamos agua y la vemos. ¡Claro! ¡Buenísima! Vale, vamos, 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 vamos. Vale, pilla arena. Ay, no, pilla no, arena. Hay un problema, hay un problema. Que ¿qué? Para fundir la arena necesitamos piedra. Ah, pues picamos hacia abajo. Aunque sea una isla, seguro que hay piedra debajo, ¿no? Sí, espera, 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 un momento. No hace falta hacer eso, mira. Mira que hay aquí. ¿En serio hay una cueva? Sí, ¿no? Hay una cueva. Oye, qué grande es esta isla, ¿no? De repente vale, se ha vuelto grande. Mira, y hay tierra. Y también pero, hay tierra. Mucho cuidado, Fénix, mucho cuidado. Sí, ten cuidado porque si tiramos esta. Exacto. Si se cae la arena, nos morimos. Estamos a medio corazón. Vale, vale, por ejemplo, si rompo este bloque de piedra, se rompe todo. Vale, no, yo no me la juego, ¿eh? ¿Pero tú te la jugarías? ¡Hombre, Fénix, mírame! Yo me la jugaría porque esto es Picnic Extremo. ¡Es verdad! ¡Picnic Hardcore! ¡Uy, uy, aquí ya no veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Ahí no veo nada! Vale, mejor aquí, mejor aquí. Cuidado, cuidado, ¿eh? Que como se actualiza. Aquí no, aquí no. Ah, vale, aquí no, aquí no. Dos. Necesitamos 8, ¿no? 3. ¿Has visto qué buen superviviente soy? Sé cuándo no cae la arena. Vale, 4. 5. También aquí. 6. ¡Ah! ¡Adame! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Babu, babu, babu! ¡Has tirado la arena! ¡Has tirado la arena! No, 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 ya, pero no ha pasado nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Menos mal que no te has muerto, que estás a medio corazón. Pero es que lo malo es que has tapado la entrada a la cueva. No hemos visto si había más cosas en la cueva. Vale, yo aquí puedo. Lo miraremos luego. Este bloque. Y se quedó toda la vida. Pero no pasa nada. Vale, tenemos suficiente. Tengo 8, tengo 8. Yo tengo 5. Solo con lo mío ya sirve. Tú te puedes hacer un pico de piedra, una espada de piedra, lo que es verdad. Pero ahora lo importante es hacer el horno. Necesitamos beber agua. Vale, hago un horno y cocinamos. Vale, tenemos un problema, no tenemos carbón. ¿Cuál? Con madera, ¿no? Pues sí, con madera mismo, que hay muchos árboles. Mira, ahí puso pues ahora 57. Que lo dices, sí, ya hay muchas palmeras. Es que antes solo teníamos 2. 57, chaval. Y de hecho, podríamos empezar a plantar palmeras, mira. Mira que tengo ahí. Nada, esta también. Sí, yo también tengo. Mira, vamos a plantar por aquí. ¡Replantamos! Va a ser Villa Palmera. Villa Palmera, Palm City. Sí, hay que hacer. Tenemos que dar un nombre a nuestra villa cuando creemos nuestra casa. Aunque primero vamos con el agua. Bueno, primero también tenemos que ver agua. Ahí está. Oye, tengo una idea, que nos lo den los suscriptores en los comentarios. ¿Cómo se puede llamar? Decidnos en los comentarios cómo se puede llamar nuestra aldea, nuestra casa. Yo digo que. Pero, es que algo de Picnics. Pero vamos, si no tenemos casa, ¿qué casa? Sí. Bueno, esto es nuestra casa, mira, una mesa. ¡Esto es nuestra casa, en serio! Mira, y ¿qué? Yo voy a hacerte un techo para la lluvia. ¿Pero cómo haces eso? Te colocas aquí debajo y ya no te da la lluvia. Deja de quejarte, anda, que ya tengo los frascos de cristal. Vamos a por agua. Vamos, mira. Te he dado 2 a ti, yo solo tengo 1. Ay, pues, te olvidas cristal. Fastidias, pero si es que con uno ya me sirve, voy rellenando. Pero te diré más. El último que llegue al agua es un huevo podrido. Te pegaría, pero no. ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tú eres un huevo podrido! ¡Eh! ¡Eres un huevo podrido! ¡Que me adelanta! No, Fénix, a que saco la espada. ¡A que saco la espada y me quedo solo! ¡Que estamos en modo Carcor! ¡Vale! ¡Aquí! ¡El agua! ¡Lista! ¡Vamos! ¡Recuperamos! ¡Solo recuperamos! ¡No! ¡Bro! ¡Eh! ¡Que me ha dado mi... ¡Que me ha dado! ¡Es agua del mar! ¡Es agua del mar! ¡Somos tontos! Pero recupera un poco, es como la carne podrida. Pues sigo. Da igual. Creo que hoy beberemos agua del mar. Sí, estómago. Hoy toca agua del mar. El estómago se tiene que acostumbrar. Ya a ver no cuánto se me está dando. Te salen partículas verdes. Es por la sed o porque te estás tirando pedos. Bueno, un poco de todo. ¡Ya estoy recuperando vida! ¡Sí! ¿En serio? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Ya te puedo pegar! ¡No, no, no! Para. Tampoco te pases. A que te pego ya a ti. ¡Para! Para. Yo puedo correr, Vale, ¿nos llevamos unos cuantos frascos? Vale, vale, podemos conseguir hierro y pillar agua de aquí y llevarla. Sí, a hacer agua infinita, es verdad. Claro. Vale, pues primero. Oye, pero tiene que haber una forma de beberla sin que nos dé sed, ¿sabes? Pues seguramente, siguiendo mi lógica, se podrá purificar el agua.
Víctor, se está yendo el sol. ¿Y qué? Lo he notado por qué sombra. Bonito, es un atardecer. ¡Que no, Víctor! ¡Que no tenemos ni armadura ni nada! ¡Va a venir la noche! ¡Va a venir la noche! ¡No! ¡Nunca me das una casa! ¡Corre! 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 ¡Ay, que no se hacemos una casa! Bro, y hierro. Vamos a la mina. ¿Pero cómo vamos a ir a la mina ahora? Que es muy peligroso, que no tenemos nada de... ¡Que no tenemos nada de armadura! Pero por lo menos te hemos recuperado corazones, yo que sé. ¿Has visto la madera que ha salido de esas palmeras? ¡Qué! ¡Ya han crecido las palmeras! Sí, han crecido, pero se ha quedado con un tronco muy raro. ¿Y qué es? ¡Qué pedazo tronco, eh! Sí, la verdad es que es muy raro. ¡Pero deja eso! ¡Ya lo investigaremos luego! ¡Ahora tenemos que buscar un refugio! ¡Corre! ¡Necesitamos cocos también! ¡Necesito comida! ¡Un coco! ¡No, es que tengo hambre! Tengo 12. Ay, vale, mantener el hambre de la ansiedad, es que tengo mucho miedo. Corre, a ver, un refugio. ¡Mira, ahí hay un zombie! Vale, ¡no! Definitivamente de noche. Vale, bro, un momento, los esqueletos. Los creepers. Ahí veo un bicho raro. Veo un esqueleto con escudo. ¡Mira! ¡Ahí al fondo! ¡No! ¡Víctor, corre! ¡Félix, no huyas, cobarde! ¡Vamos a por él! ¡No te ayudo! ¡Que además nos mueras, comida! ¡No mueras! ¡Es verdad, no es la carne podrida! ¡Lo mato! ¡Y la carne podrida no es carne! ¡Y tú eres pegado! ¡Qué! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le has dicho? ¿Te ha dado carne? No, no me ha dado carne. Hola, pero Félix, mira ese creeper de ahí. Mira ese creeper. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es ese creeper? No, Athenix. ¿Has visto ese? Creo que se teletransportó. Para, Athenix, un momento. ¿Qué son esas cosas? Hay bichos muy raros. Athenix, esta isla está embrujada. Está embrujada. Y mira, hay un montón de zombies momificados. Madre mía, hay husks de esos. Ay, Dios mío. Mira, bro. Mira ya. Y ese, como trepando en el árbol. Si parece un mono, es un fantasma. Madre mía, estamos en una isla maldita. Vale. Es una isla maldita. Todos son mobs de Minecraft normales. ¡Mira eso! ¡Ese zombie! ¡Detrás! ¡Ostras! El creeper es ese territorio. ¿Qué hacemos? ¡Pero mira estos zombies! Ay, bueno, vamos a ver cuánta vida tenemos. Vamos a matarlos. Momias, ¿no? No, si la momia son esas de ahí. Te ayudo. Estos están raros. ¡Ah! ¡La forma de esqueleto! ¿Qué? ¡What the fuck! Vale, ¡uno lo he reventado! ¡Detrás! ¡Ostras! Detrás, vamos a dejar de pelear. Vamos a buscar un refugio. No me atrevo a seguir peleando, ¿eh? Es que estamos en modo hardcore. Que si nos ¡Víctor, que de repente tienes a tres contigo! Vale, vámonos. Se te van a acabar acumulando. ¿Qué es eso? ¿Son lobos? Hay lobos raros. Víctor. Víctor, ¿lo ves? Aquí. ¡Detrás! ¿Qué? ¡Ah! ¡Y el creeper ese se está teletransportando! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! Recuerda, Papu, que ¡Nuevo bloques! ¡Nuevo bloques! ¡No, bioma! ¿Bloques? Ah, no, es una montaña solo. ¿Verdad? ¡Mesa! ¡No es el bioma de mesa! ¡Sí, es el bioma de mesa! Es una isla bastante grande porque también tiene bioma de mesa. Pues a ver si hay. ¿Y te imaginas que hay algún poblado y podemos saquearlo? ¡Pues estaría muy cheto! ¿Habrá vida en la isla? ¡Ostras, un esqueleto bebé! No sé. ¡Un esqueleto bebé! ¡Corre! ¡Corre! ¡Esto no lo había visto en mi vida! ¡Ay! ¡Este corre muy rápido! ¡Que me... ¡Ay! ¡Reventó! Vale, Athenix, hay un problema. Si nos separamos del agua, muchos problemas. No podremos beber. ¡Es verdad! ¡Ay! ¡No podremos beber! ¿Aquí no hay agua por ningún lado? ¡No me digas! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ostras! Me he caído yo ya en la cueva. Justo lo has dicho y justo me he caído. ¡No! ¡Corre! ¡Pero mira qué pedazo de montaña! ¡Mira eso! ¡Árboles! Estoy empezando a pensar que esta isla es mucho más grande de lo que pensábamos, ¿eh? Cuidado. Es enorme, esta isla es enorme. Es que las casas están pesadas. Bro, hazte una casa. Mira, a mí me da igual todo. ¿Hacemos una casa? Pero si yo no tengo bloques. No me digas, ¿tus bloques de madera dónde están? No lo sé, los hemos dejado detrás. ¡Los has dejado en el horno, pringao! No, Athenix. Yo me quedo contigo. ¿Qué van a matar? Es que tengo miedo que sí, que ponemos aquí un cristal. Pone ahí el cristal. No, pero ahí no, aquí tenía que ser para verles. Yo qué sé. ¿Qué va a estar aquí hasta que salga de día? Pues sí, cuéntame un chiste. Ay, mira, he hecho una zona para escapar. Además, aquí hay un nuevo bioma, quiero explorarlo. Sí, pero mira quién lo estamos dejando. ¡Lobos! ¡Yo no quiero enfrentarme a lobos! ¡Se van a comer la colita! ¡No! Me piro, que van a venir. ¿Cómo que no? ¡Que no van a venir, tonto! ¡Que está acercando! ¿Qué es eso de ahí? ¡Hay un Terminator, loco! Vamos a intentar, creo que deberíamos armarnos, ¿vale? Porque si no nos van a reventar. Tienes razón, si es que yo solo tengo herramientas de madera. Ay, pero es que quiero explorar esto. Vale, vamos a equiparnos primero. Una bruja por ahí. Pero es que se está llenando esto de cosas. Vale, mira, ven, vamos a buscar una cueva. Y nos metemos allá. Por arriba. Creo. Vamos a subir, que aquí no llegan los monstruos. Mira, se queda abajo. Hasta luego, pringados. ¡Hasta luego! ¿Por qué no suben? Uy, me sale un humo. Es porque tenemos frío. ¿Cómo frío? Ah, estamos. Claro, estamos subiendo. Estamos en lo alto y claro. ¿Qué es eso? ¿Pero por qué este pedazo de volcán en esta isla? ¡Dios! Esta es una isla muy peligrosa. Con volcán y todo incluido. Son como varias islas. No entiendo nada. Si es verdad, fíjate que esto es una isla y eso es como otra isla. ¿Será otra isla? Mucho cuidado. ¿Crees que deberíamos ir a explorar?
Pues claro que no, tenemos que armarnos. Vamos a necesitarnos. Nos tenemos que armar y hacer nuestro refugio. Y ya luego iremos a explorar ese volcán. Vamos, corre, corre, corre. Tengo una muy mala noticia. ¿En la isla? ¿Qué? Tengo sed de nuevo y tengo un corazón y medio. Yo también, tenemos que volver a las palmeras, Víctor. A este paso no vamos a morir. De hecho, cuando bajemos, mira, sí, ya están los monstruos. Si es que te lo he dicho. Espera. No sube, pero sí que se queda abajo. ¿Te has dado cuenta de una cosa? ¿El qué? Esto nos da semillas para poder plantar. Para poder plantar, es verdad, puedes hacer trigo. Trigo. ¡Pan! ¡Y hacer pan! ¡Para pan! ¡Para pan! ¡Para pan! ¡Tengo una! Vale, vale, yo no tengo una. Ay, tengo dos, vale. Y si matamos esqueletos, nos dan huesos. Claro, y yo, de hecho, ya tengo cuatro. Tengo huesos? Cuatro, mira. Vale, sí, perfecto. Pues con cuatro huesos y dos semillas, creo que podemos empezar nuestros cultivos. Vamos a la zona de palmeras de nuevo. De hecho, se está haciendo de día. Es verdad. Sí, sí, sí. Vale, así que entre poco desaparecerán los monstruos. Vamos. Que yo no puedo ni correr. Es que se me acerca un monstruo y me mata. Pero aquí también te digo que me la estoy jugando. Estoy a un corazón y medio, Te voy a decir. Vamos a volver a nuestra Hay como una niebla rara, ¿no? Sí, hay como una niebla rara. What? Sí, porque ahora tanto frío que se genera una niebla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Has visto ese pe? ¡Adere! ¡Has visto ese pedo de escrito! ¡Para, para, para! ¡Ay, vale, vale! ¡Empujado! ¡Solo de los creepers! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Reventar! ¡Ese pedo de esqueleto! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, huye, huye, hay mucho bicho. Vale, ¡hay mucho bicho! A Fénix, esqueletos, te. Hay de todo. Hay de todo. Voy contigo mejor. ¡Ay, ay, ay! No, no. Pero si es que está ahí el megabicho. ¡Madre mía! Conmigo no vengas. ¿Cómo que contigo no vaya? Pero será rata, espérame. ¡Espérame! ¡Ya están quemando! ¡Tranquilo, Víctor! No vengas. ¡Tranquilo! No vengas. ¡Tranquilo! Estoy como, estoy en la base de antes. Mira, se quemó el mega esqueleto. Los creepers no, eso sí que es malo. Así que me voy. He escondido aquí, papu. ¿Dónde estás escondido? En la base de antes. Ay, voy no, contigo. No vengas, no vengas, no vengas. Que me van a reventar. Que sí que voy. No, 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 Fénix, a Fénix. Mira, te va a meter a un creeper, mira. Te va a caer. Para. ¡No, no, que explotan! ¡Para! ¡Han salido volando los tres creepers! No, chaval. ¡Han salido volando! Casi no me han hecho daño. Vale, victoria es de día. ¡Ya estamos a salvo! ¡Espera, Fénix! Espera, mira, vamos a esperar a que se queme el esqueleto. ¡Cuidado con el creeper! ¡Cuidado con el creeper! ¡Ostras! ¡Y mira, ese esqueleto gigante dice que nos dará muchos huesos! ¡Claro, por eso digo! ¡Buenísimo! Vale, mata al creeper. Y seguro que se han, seguro que se han quemado más esqueletos. Uy. Ahora buscamos huesos. ¡Cómo vuela, ¡Ahí! ¡Se ha muerto! ¡Se ha despedazado entero! ¿Lo ves? A ver, sí. ¿Por qué tiene? Mira, ha dejado huesos. Es inteligente. ¡Déjame verlo a mí! ¿Quién es el que? ¿Quién es el mejor superviviente, eh? ¡12 huesos! ¡Nos ha dado como 7! Pues el mejor superviviente soy yo, que te estoy enseñando todos los trucos para sobrevivir. ¡Que sí! De hecho, voy a hacer mi base. Te vas a quedar solo, pringao. Es verdad, vamos a hacer una base juntos. Juntos, ¿no? Vale. ¿Quieres hacer una separada? Yo voy a hacer la mejor base, ¿te imaginas? No, no, vamos a hacer juntos. Hay que hacer la base juntos. Pues vamos a dejar todo en nuestra base y vamos a beber agua. Y por fin vamos a poder correr. A ver, a Fénix, hay algo que está claro. Aquí está tu madera, ¿ves? En el horno. Voy a hacer dos cofres y guardamos aquí todos nuestros ítems. Aquí está, guardamos todos nuestros materiales, nuestra base. Dime. Hay algo que está claro, y es que no podemos estar yendo al mar a buscar agua. Necesitamos hierro, hacer unos cubos y tener agua infinita. Es verdad. Tiene razón. Pues vamos a por hierro. Vamos así tal cual. Vamos así tal cual. Si total... ¡Hola, mina! ¡Vámonos a la mina! Pero ahora, ¿dónde hay una cueva? No sé. ¡Mira! Ah, mira, ¡ahí hay una! ¿Ahí también? Aquí. Vale, voy a la tuya, voy a la tuya, voy a la tuya. No, pero no. Ah, sí. Esta es profunda, ¿sí? ¿Es profunda? Sí. Esta creo que se encuentra por aquí. A ver. Ahí, voy. ¡Ah, mira! ¡Si hay hierro! ¡Hay hierro, papu! ¡Ay, hierro! Hay. Uy, pero este es profundo. Me he quitado vida, casi me muero. ¿Pero es profunda? A ver, pues esto no es profundo. Sí. No, sí. ¡Ostras! Creo que sí, ¡Ostras! ¡Es profundo! ¡Se ya está agua por ahí! Madre mía. Ahí se viene peligro. ¿Has pillado ya el hierro? Vale, era 3 de hierro. Y luego de hecho, podemos pillar. Escúchame, podemos pillar de ahí agua para beber. Es verdad. Pero no veo nada. ¡Agua de las no veo minas. Nada! Espérate, voy a hacerme una antorcha. Vale, un carbón. Es verdad. Un momento, voy a pillar madera. ¿Tienes madera? Tengo madera. Voy a hacer antorchas. Yo voy a pillar un poquito de madera. Me pongo una antorcha en la otra mano. Y ahora sí que sí puedes probar. De hecho, voy a beber agua. ¿Dónde está el agua? Ahí. Bebo agua. Y me ha dado sed de nuevo. Pero da igual, tengo que beber todo el agua que pueda. Ahí está. Vale, Víctor, ¿dónde estás? Pues está haciendo un horno y fundiendo el hierro aquí fuera. Ah, muy bien, papu. Tiquita. Ahí está. Buenísima. Oye, ¿me has traído agua para mí? No, pero ahí hay agua. Puedes pillarla tú. Si es que no te da mucho miedo la cueva. De hecho, voy a iluminar ya esta cueva. ¡Vamos! ¡Vamos a explorar! Pero esta no cueva. No hay nada. ¿Y nos está dando miedo esto? Pues espera. No pasa nada. Yo me encargo de encontrarte una cueva.
¡Vámonos, Víctor! ¡Pero no mines hacia abajo! ¡Aventura! Es la primera regla de Minecraft, no mines hacia abajo. No, dicen al revés, ¡mina hacia abajo si eres un pro! No creo que sea así, Víctor. De hecho, me va a hacer un pico de piedra. Espérame, me va a hacer un pico de piedra y ya te acompaño. De hecho, ¿el hierro lo has pillado? ¡No, no lo has pillado! No. ¿Y el agua? ¿Qué has hecho con el agua? Pensaba que lo habías pillado, ¿lo has tapado? ¿Cómo? ¿Sí? ¿El agua sí? ¿Pero para qué haces eso? ¿Para no, qué lo haces? No, tapado, no quitado. Ah, vale, no lo has quitado. Vale, si rompes, hay agua. Vale. ¿Dónde está? Aquí. Lo rompo y me llevo el agua. Que acabo si no, de encontrar 8 más de hierro. Tengo 8 más de hierro. ¿8 más de hierro? Sí, de nuevo. Ahora voy contigo, que me hago mi pico de piedra y te acompaño. Y también nos hemos dejado aquí hierro al lado de la esmeralda, Vale, pues píralo, píralo. La esmeralda no sé para qué nos servirá, porque no creo que haya aldeanos en esta isla. Oh, sí, no lo sabemos. Deberíamos... ¡Uy! ¡Ay! ¡Estás ahí! No te veo, pero está muy oscuro, te sigo por ese agujero. Una antorcha para que te vea. Mira, estoy aquí. Vale, pues me tiro. Me la juego con un water drop. Venga, va, chicos. Dejad vuestro like para este épico water drop en modo hardcore. ¡Vámonos! ¡Me la juego! Toma, que toma. Me lo he hecho. Eres increíble. Es que es el más pro de Minecraft. Es que ya he hecho tantos water drops que ya ni vale, es un reto ni nada. Abajo, ¿eh? Pero ten cuidado, que yo no me la juego contigo. Que yo no me la juego contigo. Sí, que no. Que no hay que ir. Que no hay que ir. Que no hay que ir. ¡Vienes conmigo hacia abajo! ¡Para! ¡Para! ¡Conmigo hacia abajo! ¡Que yo no me quiero ir contigo! ¡No! ¡No! ¡Que ya se ha ido! Vale, ¿ves cómo tenías un esqueleto? ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! Estoy un corazón. Yo me lo cargo. No, no. ¡Ay, que no tiene arco! ¡No tiene arco! ¡No tiene arco! ¿Y cómo va con la mano? No se dejó. Vale. ¡Pon antorchas para que no aparezcan monstruos! ¡Corre! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Dime que hay más monstruos. Chaval, menos mal que me has protegido, que estoy solo un corazón. ¡Ya! ¡Ostras! ¡Zombie! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No lo cagamos! ¡Está muerto! ¡Manda una patata! ¡Manda una patata! ¡La patata super cheta! ¡Eh, qué! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Corre! 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 ¡No, corre! ¡Que no morimos! ¡No, me tapo! ¡Yo no piso! ¡Que tengo corazón! ¡Que tengo corazón! ¡Escúchate! ¡Escúchate que te pegan! ¡Pero cómo te voy a dejar atrás! ¡Que estoy un corazón, chaval! ¡Yo me he ido ya muy lejos! ¡Tapa! Vale, Víctor, tenemos un problema. Hay muchos monstruos y estamos a un corazón y a muy poca vida y sed. ¡Yo estoy a medio corazón! ¡Vamos a dejar esto para el próximo capítulo en tu canal! ¡Sobreviviremos! ¡Y podremos llegar a la superficie! ¡Descubre en el próximo capítulo de Big Nick's Isla Hardcore! ¡Y desierta! Sí, las dos cosas. Bueno, ya no está muy desierta, hay zombies.